De visita por Aguascalientes, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, habló ante los medios de comunicación locales de lo complicado que se ha vuelto el tema de la sequía a nivel nacional, la cual está afectando al 60% del sector primario en México, pues no se ha tenido un buen año pluvial desde el 2018, lo que ha afectado a sectores como el azucarero, el cual ha tenido una disminución considerable en los últimos 2 años. Creo que a nivel nacional, dependiendo el estado y dependiendo el cultivo, es como están las afectaciones. Por ejemplo, en la parte azucarera a nivel nacional estábamos pensando tener una producción cercana a los 5.900.000 toneladas. Estamos terminando con abajo de 5.700. Después de haber tenido un año muy malo el año pasado, en donde se produjeron 5 millones de toneladas nada más. Acuérdense que venimos de producciones de 6.3 millones de toneladas en el país. Entonces, la sequía sí está teniendo un efecto importante. Se espera que la parte este del país tenga un poco más de lluvias ahorita en el verano. Sin embargo, toda la parte del Pacífico va a estar muy seca y va a continuar este periodo de la sequía. Si uno ve, por ejemplo, las presas en Sinaloa, hay muchas que están al 13% de su capacidad. Entonces, es un tema muy preocupante que, a nuestra estimación, no es algo que es temporal y que se va a ir, sino que lo vamos a estar viendo más seguido hacia adelante, y como sector y como país tenemos que tener una estrategia muy clara de cómo hacer un uso más eficiente del agua. Por su parte, Miguel Muñoz de la Torre, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, señaló que aún hay esperanza de que se recupere este año, pues se tienen pronosticadas lluvias importantes en los meses de junio y julio, para alcanzar al menos la media nacional en la captación de agua pluvial, que es de 500 milímetros cúbicos, la cual no se ha alcanzado ni en el 2020 ni en el 19. Entender un poquito que estamos en una zona árida, nos llueve al año cerca de 530 milímetros, entonces, empezamos pues que es una media muy baja a nivel nacional. Pues tenemos 2019-2020 que no llegamos a esa media, que es una media muy baja. Entonces, al día de hoy pues ya tenemos nuestros bordos y nuestros vasos de agua del estado pues con la afectación de 2 años. El último año bueno fue el 2018. Estimaciones de Conagua 2021 es que sí pasemos la media, hablan de 565 milímetros en este 2021. Afortunadamente, pues ya nos empezó a llover, esperamos la temporada de lluvias a partir de entre el 15 de junio y el 21 de junio, esperando pues tener un poquito de retomar lo que se ha perdido en estos últimos 2 años. Pero como dice Juan, yo creo que los esfuerzos que se han hecho en el sector agropecuario y en la Secretaría y en esta vinculación que les platico, es hablar de uso eficiente del agua. Uso eficiente del agua es cambiar cultivos, es cambiar métodos de tanto de captación de agua, el tema de los bordos, el tema de almacenamiento, el tema de, creo que migrar mucho el tema tecnificación, el riego, los goteos, pues, en vez de los rodados, pues yo creo que por ahí está la área de oportunidad en Aguascalientes y probablemente a nivel nacional. Entonces, migrar al tema de presurizados como tal en riego, yo creo que por ahí viene la oportunidad. Lo que preguntaban de temporal, pues sí, esperando. Un ejemplo, dato de Aguascalientes, Juan, tenemos 92 mil hectáreas de temporal y 45 mil hectáreas de riego. Entonces, pues importante pues de que estos temporaleros pues tengan una buena ventana hídrica este año y cosechar pues mejor, tener mejor cosecha que el 2019-2020. Con imágenes de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.